En un contexto de grave crisis nacional, se produce al final del siglo XIX la llamada Revolución Liberal Restauradora, y con ella, el triunfo político de su líder, el general Cipriano Castro, quien después de una rápida campaña militar que parte desde Cúcuta, Colombia, y que luego de escasos enfrentamientos, llega triunfante a Caracas al mando de su ejército en 1899. De esta manera, se pone al frente del gobierno nacional, dando inicio a un inédito periodo en la historia contemporánea de Venezuela: los andinos en el poder. Una sucesión de regímenes y gobiernos que se extiende por casi medio siglo hasta 1945. Primero, con Cipriano Castro, de 1899 a 1908. Despojado del gobierno mediante un tranquilo golpe de estado orquestado por su lugarteniente y vicepresidente Juan Vicente Gómez, quien gobernaría con férrea mano desde 1908 hasta su muerte natural en diciembre de 1935. A él le seguirían Eleazar López Contreras, de 1936 a 1941, y finalmente Isaías Medina Angarita, entre 1941 y 1945. Hay que citar a Gómez principalmente porque es el personaje que permite la consolidación nacional, la unificación, construcción de carreteras, eliminación del caudillismo. Y administrativamente, los 23 estados actuales que existen en Venezuela son una herencia de Juan Vicente Gómez al regresar otra vez al status quo, posterior a la guerra federal, de la organización de la hacienda pública, de la codificación de Venezuela desde el punto de vista de lo que son las leyes, que muchas de ellas, inclusive estas leyes orgánicas de los tiempos de Gómez, aún perduran en la Venezuela actual. Con poco más de 40 años de edad, Juan Vicente Gómez, aquel tachirense nacido en La Mulera, cerca de San Antonio, pronto abandonaría las actividades del campo y la ganadería para unirse a los movimientos armados incitados y dirigidos por Cipriano Castro en contra del gobierno del presidente Ignacio Andrade entre 1898 y 1899. A partir de ese momento, se inicia la vida pública y política de Gómez. Era la mano derecha del Cadito, como también se le conocía al presidente Castro. Era su amigo y su compadre, y la confianza en ellos iría en aumento toda vez que Gómez se encargara de aplastar a sangre y fuego las conspiraciones armadas en contra del gobierno. Así, la confianza absoluta en la lealtad del compadre convierte a Gómez primero en gobernador de Caracas y luego en vicepresidente de la República. ¿Y qué es eso de gobernador de Caracas, don Cipriano? Nada, hombre. Cuide las cloacas, vigile a los barrenderos, haga ornato, pague pensiones, haga que los jardineros siembren capachos, preocúpese del carnaval, vigile los prostíbulos y mantenga la renta en orden. Eso es gobernador de Caracas. Con Juan Vicente Gómez en la primera magistratura nacional, el último gran caudillo militar, pero no el último de los dictadores en la historia nacional, se producirían en Venezuela cambios trascendentales en sus estructuras políticas, jurídica, económica, social y cultural, que definirían para siempre el final de la Venezuela agropecuaria, del capítulo del caudillismo y de las guerras civiles, dando continuidad a la modernidad promovida en tiempos de Antonio Guzmán Blanco, así como al inicio de la Venezuela petrolera. Su gobierno será llamado ostentosamente la Rehabilitación Nacional y se inaugurará constitucionalmente a partir de 1909 bajo el lema Unión, Paz y Trabajo. Cuando él decía y definía con tres palabras ese programa, era sincero. Decía que su programa era Unión, Paz y Trabajo. ¿Qué era unión? Establecer una unidad de autoridad en todo el país, rompiendo las parcelas de poder que los caudillos habían ejercido regionalmente. ¿Qué era la paz? La extinción de la guerra civil a través de la extinción de los caudillos y la creación de un ejército nacional que dependiera del jefe supremo, que era él. ¿Y qué era trabajo? El regresar a los venezolanos a un ideal de vida simple, de vida de productor agrícola, que era lo que él había sido y lo que él había visto toda su vida hasta entonces. Thank you.
el historiador José Manuel Ciso Martínez sobre el ascenso de Gómez al poder, señala que los factores que en la Europa de los siglos XVII y XVIII hacen posible la creación del llamado Estado moderno, realizan un cometido igual en Venezuela. La regularidad de los ingresos fiscales gracias al petróleo, la formación de un ejército dotado de armas modernas ante las cuales parecen impotentes las primitivas armas del siglo XIX y la estabilidad económica constituyen aquí, como lo fueron en Europa de los siglos citados, los soportes del absolutismo gomecista. Hubo otra circunstancia muy importante en toda esta era larga en que gobierna Gómez, y es la aparición del petróleo. Fue durante su gobierno cuando comenzó en Venezuela la explotación petrolera y adquirió su ganancia. El hecho es que se hace bajo su gobierno, que él logra que se haga ese desarrollo petrolero, y por lo tanto la gran transformación de Venezuela, que es la que ocasionó el petróleo, comienza bajo su gobierno, y comienza bajo ese régimen centralizado de poder absoluto que él ejerce y que todo está en sus manos. De acuerdo a la opinión de historiadores como Uslar Pietri, Ramón J. Velázquez y Ciso Martínez, el legado histórico del régimen de Juan Vicente Gómez se resume en la mención de los siguientes aspectos. La aniquilación del caudillismo, a través de la modernización del Ejército Nacional y de una política de construcción de caminos y carreteras que hizo posible el efectivo desplazamiento del ejército, acercando el gobierno central a todos los rincones del país. La consolidación del Estado venezolano, por medio de la profundización del proceso de institucionalización de la vida nacional, expresada en la centralización del poder político del gobierno nacional. La evolución del pensamiento político ideológico, manifiesta en el surgimiento de nuevos movimientos y agrupaciones que serán la génesis de los más importantes partidos políticos del siglo XX venezolano. La dinamización de la sociedad venezolana, que poco a poco abandonaría los modos y las prácticas características de una sociedad agraria para adentrarse y entregarse a los cambios de la modernidad auspiciados por una incipiente industria petrolera. La penetración imperialista y el neocolonialismo en Venezuela, proceso que ocurre de manera creciente mediante inversiones de grandes capitales extranjeros atraídos por una sostenida política de complaciente entreguismo. Sobre la penetración del capital extranjero en Venezuela, debe decirse que las políticas que en materia de hidrocarburos aplicó el general Juan Vicente Gómez siempre estuvieron orientadas a complacer a las compañías. A este respecto, refiere don Rómulo Betancourt en su obra Venezuela dueña de su petróleo, la época de Gómez es inolvidable para los venezolanos, no solo por los ejercicios de crueldad contra sus opositores, sino también por el entreguismo hacia las compañías explotadoras extranjeras. Pero ni las cualidades de autoritario, de déspota, de buen comerciante, de meticuloso administrador, la inteligencia que componían la carismática personalidad del llamado benemérito Juan Vicente Gómez, ni el apoyo de las potencias imperialistas de la época, ni el dinero proporcionado por el petróleo, eran en su conjunto toda la base sobre la que se erige su hegemonía. El dictador supo rodearse de intelectuales que le asesoraban en diversas áreas de la vida del Estado. Cuando se trataba de problemas de gobierno, él tenía la propia noción de que él no conocía esos problemas. Y de ahí que se asesoró de grandes capacidades nacionales. Y él tenía conciencia de que él era el poder total, pero al mismo tiempo tenía conciencia de que para tener éxito como gobernante debía utilizar a las mejores capacidades del país, a las que les brindaba su respaldo.
cambios en la estructura económica. Bajo el régimen gomecista, la industria petrolera pasa a ser el sector fundamental de la economía nacional. El rápido crecimiento de la producción fue determinante. Para 1926, las exportaciones petroleras superan a las del sector agropecuario, trayendo como consecuencia otros importantes cambios en la dinámica económica, social y cultural del país. Desarrollo del sector comercial y de servicios. El aumento del mercado interno promovido por la actividad petrolera impulsó las importaciones, permitiendo compensar con tales ingresos la pérdida de los producidos por la disminución de las exportaciones agrícolas. Luego, a partir de 1936, un significativo crecimiento de la producción nacional, agrícola e industrial fortalecieron el sector comercial interno y con todo ello, la necesidad de transporte y de otros servicios ligados a la producción y a la comercialización, tales como bancos, financiadoras, compañías de seguro, almacenadoras y otras. Crecimiento del sector industrial. El aumento de la demanda interna como consecuencia del crecimiento del negocio petrolero se satisfacía en tiempos del gomecismo con importaciones crecientes de productos industriales. Pero a partir de 1936, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un vertiginoso desarrollo de la industria, especialmente la de la construcción y la de extracción y comercialización de hidrocarburos y de minerales del subsuelo. Sin embargo, y no obstante este progresivo crecimiento económico e industrial impulsado por el negocio petrolero que desde tiempos de Juan Vicente Gómez comienza a experimentar Venezuela, la economía nacional estará caracterizada hasta el tiempo presente por la monoproducción, la dependencia económica y muy tímidas políticas de sustitución de importaciones. Cambios en la estructura social. Si bien durante el gomecismo las clases sociales tradicionales experimentaron cambios en su dinámica y estructura, dependiendo de factores variantes en las distintas regiones del país, Venezuela verá, durante este periodo, el surgimiento de nuevas clases sociales, nacidas al amparo del desarrollo de la industria petrolera. Estos nuevos grupos, los que pronto se convertirán en las clases sociales características de la nueva estructura económica, serán la clase capitalista extranjera, cuyo interés es el obtener beneficios económicos para trasladarlos fuera del país, aportando nada para el desarrollo local. La clase capitalista nacional, nacida de la burguesía comercial, de los terratenientes y de altos funcionarios públicos, que aprovechando su posición e influencia, generarían ingresos provenientes del comercio importador, de la monopolización de algunos servicios como el transporte y de la especulación, a través de la compra y venta de terrenos en las principales ciudades del país. La clase obrera, resultado de las migraciones campesinas internas, influenciadas por el desarrollo de la industria petrolera, así como de las inmigraciones atraídas por esta misma industria y motivadas además por las dos grandes guerras mundiales que diezmaron a Europa. A estas nuevas clases sociales se le sumarán otros trabajadores dedicados a tareas domésticas en las ciudades en crecimiento. Asimismo, irá en aumento el número de empleados de la administración pública y otros profesionales trabajadores independientes o al servicio de las grandes y pequeñas nuevas empresas. Finalmente, a esta nueva estructura social que ve sus orígenes en tiempos del benemérito Juan Vicente Gómez, se le sumará una incipiente masa marginal proveniente de los movimientos migratorios internos y que se irá apostando a los alrededores o márgenes de las ciudades configuradas como importantes enclaves de desarrollo económico que prontamente se caracterizará por sus precarias condiciones de vida. La Venezuela eminentemente rural, de inicio del siglo XX, experimentó notables cambios que para los defensores de la figura de Juan Vicente Gómez y de la teoría del gendarme necesario, solo fueron posibles por el clima de paz política y social impuesto por el dictador a través del uso de la fuerza militar, de la restricción de libertades, del exterminio de los caudillos, de la persecución a sus opositores, de la unificación territorial, del dinero proveniente de la industria petrolera, del apoyo brindado por el capital extranjero y de la labor de los hombres de letra al servicio del régimen, de los que se rodeó en general
y que conformaron su gabinete de gobierno durante los 27 años de la más larga dictadura vivida por Venezuela. Estos cambios se hacen sentir en todos los ámbitos de la vida nacional, especialmente en lo social y en lo económico. Y durante los años del gomecismo y en los años siguientes, se dejarán ver en el comercio, en las modas, en la tecnología, en el crecimiento urbano, en la arquitectura. Las principales ciudades y pueblos, de casas coloniales y calles estrechas, se verán llenas de gente, de vehículos, combinándose por un tiempo tradicionales formas de transporte que luego irían desapareciendo y quedando en el pasado de una Venezuela que se inserta en la dinámica capitalista mundial. Y las imponentes iglesias y otros edificios públicos construidos en los tiempos de Guzmán Blanco se verán opacados por nuevas y más modernas construcciones, hoteles, bancos, casas de comercio, residencias multifamiliares, avenidas y plazas, que serán el signo de un país que bajo la tutela del régimen de Juan Vicente Gómez deja en el pasado una realidad rural, el ocaso de la Venezuela agropecuaria, el inicio de la Venezuela petrolera.